Hola a todos y bienvenidos a Biografías de Ficción. Ya saben, este canal de YouTube donde elegimos un personaje ficticio, puede ser de una serie de televisión, de una película, de una saga de películas o de cómic o de novelas o también sagas de novelas. Y con él intentamos hacer una biografía ficticia basándonos en los datos que nos aportan todos estos medios. Bien, hoy vamos a hacer la biografía ficticia de Martha Jones. Bien, antes de empezar el vídeo les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal, porque ya saben que de esa manera me ayudan mucho para hacer nuevos vídeos. Martha Jones es un personaje ficticio interpretado por Frima Eggyman en la serie británica de ciencia ficción Doctor Who y en su spin-off Torchwood. Es una de las acompañantes del décimo Doctor en la serie del mismo nombre y reemplaza a Rose, Rose Tyler. Eh, según el creador del personaje y productor ejecutivo de la serie, Russell T. Davis, eh, desarrolló el personaje desde el principio con la intención de que apareciera en toda la temporada de 2007 y después eh, como invitada en la siguiente temporada, así como en los dos spin-offs. Así pues, Marta apareció como invitada en la temporada 2008 de Doctor Who, en la segunda temporada de wood y en el episodio especial El fin del tiempo en 2010. Estaba previsto que Marta apareciera también en la temporada 2009 de Torchwood y en The Sarah james Adventures pero no pudo ser por otros compromisos de la actriz. En la narrativa de la serie, Marta comienza como una estudiante de medicina que se convierte en la acompañante del doctor tras un incidente en el hospital donde ella trabaja. Después de más de un año, desde su perspectiva y la del doctor, eh, al lado del décimo doctor, Marta se separa de su compañía porque no puede soportar su amor no correspondido por él. Tras volver a la Tierra se comprometió con otro hombre y terminó la carrera de medicina, encontrando un nuevo nivel de independencia cuando reclutada por la organización de lo Paranormal Unit y pues, tras su paso por el Instituto Artoswood. Tras haber luchado contra el fin del mundo en solitario en su época con el Doctor, Marta es reconocida por sus habilidades tanto de trabajo de campo como en la medicina. Eh, bien, eh, Marta Jones aparece por primera vez en el episodio Smith and Jones cuando el hospital en el que trabaja es teletransportado a la Luna. La estudiante de medicina Marta logra salvar la situación junto a un alienígena viajero en el tiempo conocido solo como el Doctor. Para darle las gracias por su ayuda, el Doctor la invita a unirse a él para lo que se suponía un único viaje en su máquina del tiempo, la TARDIS. Pero después la acepta como su nueva acompañante a tiempo completo. Admitiendo que ella nunca fue solamente una pasajera, e incluso le da la llave de la TARDIS. Sin embargo, ella se siente frustrada porque el doctor no es consciente de los sentimientos de ella hacia él y expresa su preocupación de ser simplemente un segundo plato tras la dolorosa pérdida del doctor de su anterior acompañante, Rose Tyler. Eh, cuando un doctor amnésico se enamora de una humana en Human Nature, Martha con dolor dice tenías que enamorarte de una humana y no era yo. En el final de la serie, el lazo de Time Lords, cuando el enemigo el Doctor El Amo conquista la Tierra capturando al Doctor y al Capitán Jazz Harness de Thor's Martha se queda sola para salvar el mundo, pero logra escapar teletransportándose. Huyendo de un amo pasa un año viajando por la Tierra en un plan para salvar al Doctor y revertir el tiempo. De esa manera logra deshacer las acciones del amo conservando sus recuerdos del reinado del amo. Marta decide abandonar la Tardis por su propia voluntad, diciéndole al doctor que no puede desperdiciar su vida suspirando por alguien cuando la relación es imposible, pero le promete que volverá a verle. Entre tanto, Marta, con eh, voz de Frima Eggiemann, aparece también en el serial de animación de Infinite Quest, que se emitió en 12 mini capítulos emitidos a lo largo de la temporada. El personaje reaparece en la temporada de 2008 de Torchwood, que se enfoca en el otro acompañante Jack Harnets. Aparece por primera vez en el episodio Reset, que comienza un arco argumental de tres episodios. Marta ha sido temporalmente llamada al Instituto Torchwood de cazadores de alienígenas por el Capitán Jack, que necesitaba un experto en medicina y en vida alienígena. Aquí se revela que Marta se ha convertido en asesora médica para la organización Unit después de doctorarse en medicina. Marta se une brevemente a Torchwood eh, como consejera médica tras la muerte de Owen Harper, pero después abandona la organización en el episodio A Day in the Dead, satisfecha al ver que Owen vuelve al trabajo tras resucitar. Después, en la cuarta temporada de Doctor Who, Marta regresa para tres episodios, empezando con The Sontaran Stratagem y terminando con The Doctor's Daughter, Doctor, conociendo a la nueva acompañante del Doctor, Donna Nobel. En el primer episodio, una Marta más positiva y comprometida llama al Doctor a la Tierra para que les ayude a desbaratar un plan de los Sontaran. Eh, después volvería al papel en los dos últimos episodios de la temporada de Stolen Earth y Journey's End, donde ha sido enviada a la división estadounidense de Unit y trabaja en un proyecto secreto de teletransporte basado en tecnología Sontara. Trabaja con los otros acompañantes, Yath Harness y Sarah Jane Smith, al enfrentarse al plan de Davros, el creador de los Daleks, de destruir la realidad. Confrontando a Davros, Marta le amenaza con activar unas cabezas nucleares que destruirán la Tierra para librar a la humanidad de su sufrimiento y destruir sus planes, pero es detenida. En el desenlace, Marta se va con Jack y el antiguo compañero Mickey Smith, eh, eh, del antiguo compañero de Rose Tyler. Y a Jack le dice, no estoy muy seguro sobre Yunich estos días, quizá haya otra cosa que pudiera hacer. A pesar de este final de la temporada cuarta de Doctor Who, eh, Marta no aparece en la tercera temporada de Torchwood la ausencia de marta se explica cuando los personajes interactúan con oficiales de unit en children on earth está de luna de miel para reemplazar a marta se creó el personaje de lois aviva en el fin del tiempo se revela que marta se casó con mickey smith en lugar de su anterior prometido y que ha abandonado a unit para trabajar por libre junto a mickey luchando contra alienígenas el décimo doctor aparece frente a la pareja mientras está muriéndose antes de su regeneración para salvarles de un francotirador Sontaran. Y eh, eh, aquí se ve como Marta Jones es ahora Marta Smith Jones. Eh, la BBC anunció la presentación de Marta como la nueva eh, la acompañante tras la marcha de Rose Tyler. Eh, lo crean como un personaje de medicina y... Aunque al principio querían que el personaje viniera del año 1914. Al igual que Rose, Marta tiene familiares que aparecen en la serie: su madre Francine Jones, eh, su, con, eh, con su padre Clive, que está divorciado de su madre, y su hermana tis y su hermano Leo. Sin embargo, Martha es muy independiente, vive sola y ya casi ha completado sus estudios de, de medicina bien eh, curiosamente de entre los nombres recurrentes de su creador eh, del de la serie doctor who marta y su familia comparten el apellido jones con muchos otros personajes creados por él entre otros harriet jones yanto eh, jones Eugene jones y stuart allen jones vamos que es un apellido muy común para toda la eh, toda la serie Bien, entonces eh, a partir de aquí ya no vuelve a aparecer Marta Jones en ninguno de los episodios, como la mayoría de personajes que ya han cumplido una misión y eh, no, tiene, eh, no tiene ya más relevancia. En contraste con eh, Rose y Mickey, los eh, primeros acompañantes de la época nueva Marta es de clase media y con educación universitaria. Entonces es como una viajera más culta y eh, eh, al ser un personaje de raza negra le permite al doctor explorar conceptos históricos sobre la raza. En el episodio de Shakespeare Code, Marta se pregunta si está salvo en la edad isabelina, pero el doctor no le da importancia, diciéndole a Marta que la Inglaterra de 1599 no es tan diferente de tu tiempo. Se ve a mujeres negras caminando entre la gente con seguridad y Marta identifica a varios actores vestidos de mujer. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y si es así, me regalen un like y se suscriban a mi canal. Ya saben que ese clic eh, a mí me ayuda para seguir haciendo vídeos y a ustedes les sale totalmente gratis. Eh, como siempre les recomiendo que pasen por todos mis canales, canal de BM Informática, donde tenemos tutoriales, tenemos eh, cursos. Tenemos trucos, tenemos todo lo relativo al mundo de los ordenadores. También por el canal se historias para gente interesante, donde hablamos de diferentes temas, rankings, eh, tenemos también alguna biografía y es bastante interesante. Tenemos dos canales de cine: el canal de en blanco y negro, donde hablamos efectivamente de cine en blanco y negro, cine clásico, cine mudo personajes de la época y el canal de Films and Series donde hablamos de cine más moderno y también de series de televisión. Además tenemos otro canal bastante curioso que se llama Biografías de Ficción en el que eh, hacemos, eh, relatamos la biografía pero de personajes que eh, no existieron, o algún personaje de cine de una serie de televisión o de cómics y libros. Y finalmente tenemos el canal de gameplays y juegos de aventura gráfica que se llama Acerventura. Todos los canales los tienen en la descripción del vídeo. También les aconsejo que entren en las páginas web de BM Informática, La Guardía de BM, Photoshop, arte y Cursoriales, además de la propia del canal de Acerventura. También tienen todos los enlaces en la descripción del vídeo. Me pueden seguir también en las redes sociales. Y como siempre ya saben, cualquier comentario, sugerencia o petición me lo ponen debajo que yo contesto a todos. Muy bien, muchas gracias. Y hasta el próximo vídeo.